se las envío por correo para que la tengan quienes están también viendo esta grabación. Bueno, y vamos a hablar un poco de mediaciones. Las mediaciones que tienen un concepto bastante relativo, un concepto, incluso Mayerly nos dice esas mediaciones tecnológicas, pero también alcanzó a mencionar allí y pedagógicas. Y ahí ya se empieza a relativizar el asunto, y ahí ya empezamos a hablar de qué mediar, cómo mediar, por qué mediar, quién media, cómo se hace esa mediación, y dónde entra lo tecnológico, dónde entra lo pedagógico. Entonces, estos conceptos terminan volviéndose, o este concepto concretamente, termina siendo polisémico, teniendo pues tantas interpretaciones que es necesario que hagamos un contexto. Para eso tengo la primera parte de esta presentación en la que voy a presentar mis ideas. Es decir, no voy a presentar la verdad, sino que está en el medio de estas múltiples interpretaciones, pues cada quien hará la suya, cada quien podrá determinar o deducir qué es ese tema de la mediación y cómo lo puede interpretar, y yo presentaré mi versión. Al final creo que podremos hacer un conversatorio y pues siendo pocos, pues va a facilitarse un poco el asunto. A esta primera parte la llamo Déjate caer. Hablamos un poco de lo que es la escuela a través de los tiempos. Una escuela con una estética, como ven, en 1905, en la fotografía de la izquierda y en la fotografía de la derecha, pues más o menos vemos una estética similar. Yo digo entonces que la escuela tiene una forma, la escuela tiene una estética y tiene una manera de ser, de comportarse. Esa estética que en sí es la forma, es lo que se ve, lo que emerge de su estructura, pues no es solamente en que estén pupitres atrás o de frente al profesor y al frente haya un tablero. Esa es una de esas tantas manifestaciones, pero la más latente es una manifestación que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje, con esa dualidad permanente. Un modelo que viene desde Bacon, desde el hallazgo de la verdad, de enseñar sobre la certidumbre, de demostrar lo que puede ser cierto, de dividir el problema, según Descartes, dividir ese problema en tantas partes como sea posible. De allí hablamos, por ejemplo, de una fragmentación, de una disciplinariedad, de una super o demasiado disciplina, no recuerdo el término cómo sería, pero una hiperespecialización de las cosas en todas las disciplinas y en todas las ciencias. Y bueno, y con ello otra cantidad de fragmentaciones que se pueden identificar. Y por esencia propia, Newton es el representante de esa ciencia formal o de ese método científico y de todo lo que da base para un modelo tradicional. Es el fundador de la Royal Society, que es el ícono de la publicación científica y demás. Newton además matematizó el universo. Su obra cumbre, que son los principios filosóficos de la naturaleza, es una expresión de la matemática, porque todos ellos son genios, ¿no? Este grupo de personas que pueden estar rondando más o menos esta época son unos ilustres genios, gente de mucha capacidad intelectual. Y Newton lo que hizo fue, y su obra máxima fue matematizar el universo. Una de esas leyes que planteó es la ley de acción y reacción, ¿sí? Ahora, ¿por qué traigo a estos? Pues porque más o menos desde esta época se empieza a consolidar lo que es el método tradicional, lo que conocemos como método tradicional, que en últimas debiera tener incluso hasta otro nombre, porque no es lo tradicional lo que quisiéramos cambiar, sino como esa linealidad, lo esquemático, lo rígido que tiene este modelo educativo. Y hago una analogía, bueno, en parte también la hace Denis Nagmanovich, cuando habla de las dicotomías que tiene la educación.
de enseñar, aprender, de maestro, alumno y demás. Y aquí hay una especie de acción-reacción. Esa tercera ley de Newton que dice que si uno aplica una fuerza de un objeto A a un objeto B, este responde de manera igual, pero en sentido contrario. Esto en palabras más simples, más comunes, lo puedo ejemplarizar con un balón. Si este balón lo lanzo contra la pared, él se va a retornar con la misma fuerza que yo lo lance. Si lo lanzo más duro, más rápido vuelve. Y así podemos entender un modelo de acción-reacción y la analogía o la metáfora que estoy utilizando es la enseñanza y el aprendizaje, o el aprendizaje como respuesta a una enseñanza. Y es como si esto fuera un todo indivisible, ¿sí? Y por eso hablar, y Nachmanovich lo pone así, como estructuras dicotómicas irrompibles o que no se pueden quitar en ese modelo tradicional como el estudiante, como el profesor, alumno, como el sujeto, objeto y demás que puedan existir. En ese modelo, donde la enseñanza es lo principal, pues el rol del profesor es el profesor que sabe y el estudiante o el alumno es el alumno que no sabe. Y entonces hay una relación, hay una estética y de esa linealidad hay una serie de prácticas que son las que comúnmente y en los discursos en los que asistimos a hablar de temas de pedagogía, siempre estamos diciendo que hay que olvidar y que hay que cambiar y que hay que transformar y para eso llegaron las tecnologías. Son como parte de los discursos que conocemos sobre este asunto. Pero la estética va más allá. La estética va más allá. Si nosotros tomamos esta otra metáfora y lo vemos en las escuelas, pasa esto. En las escuelas los estudiantes van en vagoncitos, cada uno va en su curso y en cada vagón de ellos va pasando exactamente lo mismo. En cada uno de estos salones siempre está sucediendo la misma información y bueno, octavo A, octavo B, o primer semestre, segundo semestre, tercero, ¿sí? Y siempre está pasando más o menos lo mismo. Y si uno quisiera verlo desde otro punto de vista, pues, o con otra metáfora más bien, pues está pasando esta misma linealidad en la que uno está en un punto A y quiere ir a un punto B y siempre tiene que trasegar por el mismo o seguir la misma trayectoria, seguir la misma línea y todos tienen que llegar al mismo objetivo cruzando el mismo camino. Ahí están los prerrequisitos y yo puedo saltarme uno o dos, pero ya tres es muy difícil. Sí, pero voy siguiendo una linealidad. Y todo esto es lo que demanda cambio. Todo esto es lo que decimos que la educación debe cambiar, la educación se va a transformar, entran las tecnologías, entran, bueno, no solamente las tecnologías actuales que conocemos, sino desde cuando aparece la radio, la televisión, entonces empiezan a verse cambios o por lo menos movimientos de cambio, de transformación. Desde lo pedagógico también hay unos movimientos de pasar de las unidades de labor académica a pasarlo a los logros, a los créditos, a las competencias, ahora a los resultados de aprendizaje, pero a veces suele suceder que tecnologías, que movimientos pedagógicos, que constructivismo, que todas estas cosas pretenden un cambio, una transformación y finalmente pues hacemos cambios de esta similares a ello. Esto es como una metáfora donde en últimas sí estamos cambiando la escalera, pero la estamos como decorando porque la estética que refleja lo que es la estructura, o sea, la estética es lo que vemos, pero la estructura es lo que va por dentro, pues sigue siendo la misma. Entonces a veces incluir tecnologías o mediaciones, pues no lo es todo. O sea, hay algo que permite que mientras la estructura siga siendo la misma, pues el cambio no sea evidente. Esta estructura de la que estábamos hablando, del método tradicional o de la educación convencional y lineal, pues tiene una estética, perdón, una didáctica basada en algo que se llama la instrucción, porque el maestro es el que sabe. Y entonces partimos de la idea que cuando llegamos a clase, todos van al mismo ritmo y que nosotros vamos a dar las instrucciones y los estudiantes van al mismo ritmo y simplemente van a responder. Entonces aquí
Voy a poner este video y de paso me ayudan ustedes sabiendo si se escucha. En este no es tan importante el sonido, pero si se escucha así en otros puede ser importante. Es un video de unos segunditos que dice: confía en mí, déjate caer. Entonces, mientras lo vemos, dice acá, el padre le está diciendo a su niña: déjate caer. Él está dando todas las instrucciones. Y aquí estamos dando las instrucciones. Así nos pasa en la escolaridad. Y entonces terminaríamos esta primera parte con una pregunta que es si instrucción es igual a mediación. Y ya que estamos tan poquitos, yo creo que hagamos un pare. ¿Cómo ven ustedes esa metáfora? ¿Cómo se ven aquí frente a la instrucción? ¿Cómo responderían a esa pregunta? ¿Instrucción es igual a mediación? Pues, profe, yo la verdad creo que no. Yo creería que la instrucción va ligado como a seguir un paso a paso. Pero cuando uno está en la mediación, uno le permite al estudiante explorar, indagar, consultar y uno lo va guiando. O sea, yo creo que la mediación ya va más orientada al que no solamente el profesor sabe, sino que el chico también ha tenido acceso a mucha información y de hecho, por eso es que es tan importante el proceso que se está llevando acá, porque aquí la información está, profe, la información ya está. Pero ahora volvamos al conocimiento. El chico ya tiene el acceso a todas sus herramientas, acceso a toda la información. Ahora es que hay que volverla a conocimiento. Entonces yo creo que la mediación va enfocada a adquirir un conocimiento, ¿sí? Orientando esa mediación va más a la parte de orientación, de seguir, estar al lado del estudiante, creo yo, profe. Pues muchas gracias, Marta. ¿Alguien más? Quisiera con Sí. María y te escucho. Sí, yo pienso que la mediación es un concepto bastante amplio, que tiene que ver con todo el acompañamiento que uno hace. A un otro, y en ese acompañamiento, en esa permitirle al otro ese transcurrir por el aprendizaje, pues una parte es, digamos, las instrucciones. Si yo doy instrucciones y me pienso cómo hago las instrucciones, ahí en esas instrucciones hay una forma de mediar, porque de otras maneras, si no hay instrucción, la persona estaría como, pues digamos, sin nada, ¿no? De qué valerse. Y yo lo tomo acá como en lo que nos están llevando a hacer con las tecnologías, con las herramientas. Una forma que nos están mediando es a través de tutoriales, y los tutoriales están en varios lados, hay instrucciones, pensaría yo. Muy bien, esto está interesante. No sé si Sara quisieras mencionar algo, Nidia. Creo que hay alguna otra persona que entró, pero no. Dale, Sara. ¿No te escucho? No, no sé si los demás, pero yo no te escucho. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Es que no Sí, sé qué ahora le sí. pasó, me echó a cortar la llamada. Me estaba pensando y es que con respecto a la pregunta de si instrucción es igual a mediación, yo no creo que sean iguales, ¿sí? Pero creo que pueden ser complementarias. Entonces, como decía Magali, yo siento que una instrucción es como una primera parte, pero una mediación también es entender y comprender que el otro sujeto, la persona que está aprendiendo, tiene conocimientos, ¿sí? Que le van a permitir llegar o entender desde su ser el proceso. Entonces, no se trata de, como decía ahorita su merced,
que todos somos iguales y vamos a un mismo ritmo, no, es entender un poco que cada cual tiene sus formas y sus medios, tiene la manera de llegar, pero yo creo que igual la instrucción es complementaria. Vale, bueno, pues qué bien, ya aquí vamos introduciendo algunas cosas, y antes de pasar a esa segunda parte, pues quisiera recoger, porque aquí ya hemos pasado de instrucción, de esto que es literalmente, este es el modelo, tal cual modelo tradicional como lo conocemos, ese es el modelo, pero ustedes están introduciendo otros términos como ya el maestro es un guía, reconoce al aprendiz, que está un poco en esa complementariedad que habla Sara, como en ese reconocimiento que decía Magali. Hablan de una orientación, de un acompañamiento. Y Marta, tal vez, Magali, bueno, sí habló del acompañamiento, pero sí habla de que se necesita la instrucción. Entonces, sí, partimos de la idea que hay instrucción. O sea, todavía quedan algunas ideas en las que podemos seguir profundizando. Bueno, insisto, cada quien construye su verdad, ¿no? Entonces, no forma parte del ejercicio que hacemos. Entonces, voy a avanzar, voy a continuar en la segunda parte, son cuatro. En esa segunda parte, tiene un título que dice, lo doy porque quiero. Y esto tiene que ver con otras manifestaciones, con otras posibilidades a esta, que es la linealidad. Miren que ustedes ya han introducido otras cosas, o sea, ya no es simplemente seguir el paso a paso, seguir la instrucción única vía y solamente el profesor de instrucciones y el estudiante las recibe, las sigue, y el profesor además es arte y parte porque él es el que define las reglas y después evalúa. Entonces, pues este es como el esquema tradicional. Pero si siguiéramos esta misma metáfora, lo que esperaríamos en un modelo que no se base en esos objetivos, que no se base en contenidos, porque además cuando mencionas los tutoriales, ahí hay de base un contenido, ¿no? Entonces el contenido es estático porque está ya puestecito y pareciera como que tenemos que seguirlo al pie de la letra para no irnos a equivocar. Y bueno, claro, lo hacemos seguido. Pero cuando pensamos un modelo completo, digamos, hablemos de una cátedra para no irme a un sistema o a nivel curricular o de una institución, pero si hablamos de una cátedra y quisiéramos transformar esa cátedra y reconocer al estudiante, no solamente en la medida en que sí que usted sabe algo, entonces yo lo acompaño, porque de alguna manera sigue habiendo una relación de poder allí, de basada en el conocimiento, es reconocer que cada estudiante va por el camino que puede, por donde, cuando hablamos de competencias, es eso, no es solamente la competencia para responderle a un sector productivo, que es como a veces trata de confundirse la competencia, sino que el estudiante va por el camino por donde le es más fácil llegar. Y llega hasta donde puede llegar y habrán unos mínimos esperados, pero también pueden superarse esas expectativas. Y cuando nos concentramos en los resultados del aprendizaje, son los resultados de aprendizaje de ese alumno, no son los resultados de aprendizaje estándar, no es un corte para todos, porque esos son más bien los objetivos. O sea, ahí es donde están centrados como esos raseros. Reconocer al individuo y reconocer su potencial y su capacidad, reconocer la capacidad de aprendizaje, pues está en el orden de las competencias y de los modelos en general, los modelos más contemporáneos. Aquí encontramos en esta gráfica, vamos a ver que a mayor cantidad de información, se va dando mayor información o mayor capacidad de información en la medida que la sociedad evoluciona y cada vez lo hace en tiempos más cortos. ¿Y esto por qué tiene que ver con la educación? Bueno, primero miremos aquí, una cosa era los primeros vestigios de comunicación de la humanidad, de esos manuscritos, hasta, hago un corte aquí, finalizando el siglo XV, donde apareció la imprenta en Europa, en China ya existía,
Y luego la revolución industrial, y aquí ya solamente hay un paso de 3 siglos, y luego de ese, en menos de un siglo, aparece la física cuántica, que logró generar todos los principios para esta revolución informática y de redes y demás cosas que vivimos actualmente. Todo eso es gracias a los cuantos y, bueno, toda esa física que permite crear el microchip. Con él, la electrónica, la computación y demás, las redes, la web interactiva, ya vamos a hablar en inteligencia artificial y en realidades virtuales, inmersivas, mixtas, en inteligencia de datos, en, bueno, todos los términos que ustedes conocen y que hacen que ya el rol de ese profesor, pues, tiene menos relevancia. Porque en una revolución industrial, pues, había un profesor que era quien tenía la información, y al tener la información, pues tenía el poder. En ese modelo industrializado, un poco que se hace apología al modelo tradicional dentro de la revolución industrial, porque se hacía de forma masiva y siguiendo los mismos patrones, entonces el profesor tenía un rol, y ese rol de la instrucción o ese rol de transferencia de conocimientos. Pero ahora ya el problema no es de información. Fíjense este dato está publicado por Alfred Glaser en 2010, decía que 100 años fueron necesarios para que, desde que el telégrafo y el teléfono irrumpieron en la historia de la humanidad, 1,000,000,000 de sitios físicos estuvieran comunicados. Y sin embargo, tan solo han bastado 30 años para el 2010, que para que 50,000,000,000 de dispositivos estén interconectados. Esto ya se pudo haber duplicado o triplicado, o quién sabe cuántas veces se ha multiplicado esta cifra desde el 2010 al 2021. Según la ley de Moore en Intel, el creador de Intel, dice que cada 2 años se duplica la cantidad de información que puede procesar, o que se puede, que puede manejar un procesador de computador cada 2 años. Y la web tiene información que cada semestre se puede duplicar. Porque entonces el rol que se tiene frente a las tecnologías y frente a las redes, pues ya no es solamente de consumidores, sino que estamos tuiteando, estamos publicando blogs. En esta primera unidad teníamos una actividad que tenía que ver con crear una página web. Todos estos son contenidos que se están subiendo, que se están creando, que se están alimentando a la web. Esa página web como entorno personal de aprendizaje, ahorita lo miramos, pues tiene que, son contenidos que estoy generando también a la red. Por lo tanto, entonces ya el problema no es de información. Y eso hace, pues, que entonces ya los profesores tengamos que movernos en otros ritmos y hacia otros lados, porque ya el profesor no es el que brinda la información. Fácilmente, esto que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden estar en este momento consultando, corroborando, verificando o falseando. Pueden identificar dónde hayan errores y controvertir fácilmente, y eso hacen los estudiantes al final. Y entonces aparece una nueva estética, y esa nueva estética tiene que ver con la red, precisamente. Tiene que ver con esas nuevas manifestaciones, con esas formas diferentes de hacer educación. Entonces, lo que conocemos entra en una desestabilización, como en un piso un poco menos estable. Y aquí aparecen las mediaciones. Las mediaciones pueden estar relacionadas con materiales, con espacios, con interacciones, con roles, ¿cierto? Porque en la medida en que antes era fácil, o sea, si yo tenía un profesor que es el que sabe y hay un conocimiento y hay un alumno, pues el profesor es el que media entre el alumno y el conocimiento. Y la ecuación es sencilla. Pero en esta rutina aparecen variables, y yo pongo unas acá nomás, pero pueden ser muchas, donde hay modelos que se desplazan de lo heterónomo, de esa dependencia absoluta del otro, a una dependencia de lo autónomo. O sea, yo aprendo solo. Por supuesto, estos dos polos no se dan nunca
de manera absoluta. O sea, yo no puedo ser totalmente heterónomo ni tampoco totalmente autónomo. Por eso aparecen esos puntos intermedios en donde yo puedo ubicar un modelo en el que hay más heteronomía. Por ejemplo, los niños más pequeños son más heterónomos, más dependientes, pero en un doctorado, pues estudias más de forma autónoma, ¿sí? Y entonces se basa un poco más en las lecturas, en la investigación, acudo a mi tutor, pero no hay esa dependencia única y exclusiva del niño que está empezando a leer. Bueno, muchos otros procesos que empieza a hacer por primera vez. Aparece también lo intencionado de lo espontáneo. Fíjense que con estas plataformas, Cristóbal Cobo le llama el aprendizaje invisible, ¿sí? Y con él han aparecido unas pedagogías invisibles, ¿sí? Que hablan ya no si se aprende en línea, sino qué es lo que se aprende en línea. Y entonces hay cosas como YouTube. YouTube nació como una plataforma de divertimento absolutamente y fue tomando ese viso de lo educativo y yo lo adapto, lo traigo de un lugar que no es el lugar, o sea, que no nació para la educación y lo voy trayendo y bueno, ahora sí está YouTube para educación y también hay otras plataformas de video exclusivamente con contenido educativo, pero la génesis de YouTube era compartir un espacio personal en público. Entonces, se convirtió en un aprendizaje espontáneo. Son plataformas que no están diseñadas para enseñar. Twitter o Facebook no están diseñadas para enseñar, pero las puedo traer y ocasionalmente el contenido que se genera dentro de ellos pues resulta siendo bastante educativo. Y a diferencia de un producto que es absolutamente intencionado, ¿sí? Incluso en virtualidad hay un término que es muy común y es el diseño instruccional. O sea, yo diseñé la instrucción, voy a diseñar las instrucciones y de allí esto está en plataforma y allá está, ¿sí? Y todos tenemos que acceder a ese diseño instruccional porque ahí está. Porque así fue diseñado y es absolutamente intencionado, ¿sí? Entonces, a veces incluso en escenarios virtuales nos queda poco margen de acción, ¿sí? Entonces los profesores tienen que seguir el diseño de instrucción. O sea, lo intencionado está casi en el lado absoluto. Y en ese espectro, pues uno puede encontrar modelos menos intencionados o más y más espontáneos y modelos pues, absolutamente espontáneos o bueno, casi absolutamente espontáneos. En otro cruce de variables tenemos también un aprendizaje que se da en lo individual. O sea, ¿qué aprendo yo? Es diferente a qué aprendo solo, que sería autonomía y heteronomía. O sea, sería como el proceso. Pero este está hablando del proceso que se hace de manera individual. Entonces, cuando yo sé que estoy aprendiendo algo, pues lo tengo para mí. Y otro aprendizaje que se pone en ejecución en colectivo. Un caso, por ejemplo, en música, una cosa es aprender a tocar el instrumento y otra cosa es participar de un grupo musical. Entonces, el aprendizaje se da en colectivo y se produce en colectivo y se demuestra en colectivo, ¿sí? O yo puedo sentarme a estudiar solito y puedo estar aprendiendo muchas cosas, pero que en últimas puede que las demuestre en un colectivo porque nunca hay un extremo absoluto, pero el proceso de aprendizaje es un poco más individual. Esto en música, pues es muy claro, ¿no? Entonces yo tengo que practicar muchas horas de manera individual para poder trabajar en colectivo. Entonces ahí están otros dos extremos y hay modelos que están basados más en lo colectivo. El modelo peer-to-peer de Eric Mazur, por ejemplo, que él es el decano de ingeniería en Harvard. Él pone a los estudiantes a enseñarse entre ellos mismos, ¿sí? A partir de su conocimiento, y él aprende con los estudiantes, o sea, él simplemente como que motiva el asunto, pero no es quien trae contenidos, no es quien genera contenidos, incluso a veces ni quien genera preguntas. Es un aprendizaje entre pares, modelo peer-to-peer. Pero hay otro modelo que es un poco más individual, ese modelo tradicional, bueno,
Además, también hay el aprendizaje personalizado, que también forma parte del modelo individual, perdón, del modelo tradicional, pues es una de esas ventajas, ¿no? Porque no todo puede ser malo. En ese modelo también hay cosas para rescatar, y esta es una de ellas. Ese modelo personalizado, particularizado, pues también puede ser de la tutoría desde esa mirada más tradicional. Y hay escenarios en donde son totalmente abiertos, y hay escenarios totalmente formales. Entonces pensemos en una institución escolar. Esto es lo absolutamente formal. Pero pensemos en un blog. ¿Sí? En un blog yo pongo contenidos, y con esos contenidos puedo armar redes y se pueden hacer en abierto. Entonces, hay muchas manifestaciones en este espectro que yo pinto aquí como en esta arañita, que yo sé que le faltan variables. Yo sé que podrían haber más variables, pero pues hasta el momento me han surgido estas. Y en esas, pues entonces tendríamos que poner en juego. Bueno, si yo tengo cierta configuración, ¿cómo juegan estos materiales que utilizo? ¿Sí? ¿Cómo juega en un modelo que fuera colectivo y espontáneo, totalmente autónomo y abierto? ¿Cómo jugarían los materiales? ¿Qué tipo de materiales? ¿Quién los pone? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se disponen? ¿Cómo tiene que interactuar las personas en eso? ¿Y qué hace cada uno? ¿Los roles son solamente profesor-alumno o hay más roles? ¿Hay otras posibilidades? Porque fíjense que hace un tiempo, yo no sé eso qué tanto se use, qué tan usual sea ahora, pero hace un tiempo hablábamos en educación virtual siempre de hablar de unos consejeros. Y los consejeros tenían un rol absolutamente importante porque no eran profesores, no eran dueños de contenidos, no eran los que tenían la ruta, más bien manejaban, era como saber la ruta, saber orientar a las personas en esa ruta que se va llevando en un proceso educativo. No lo he vuelto a sentir como tan fuerte, que en un tiempo sí era muy fuerte hablar de los mentores o de esos consejeros que habían en las instituciones. Entonces también emergen nuevos roles. O sea, no solamente el que enseña y el que aprende, o no solamente se aprende porque alguien me enseñó, sino que se aprende de unas maneras distintas. Allí yo puedo encontrar entonces que en estas posibilidades puedo encontrar una estética distinta. Puedo encontrar un modelo que es intencionado, heterónomo, formal e individual, en ciertas proporciones. Aquí está casi más o menos parejito en la intencionalidad de cada uno de ellos, pero puedo encontrarme otro modelo que sea un modelo abierto, autónomo, totalmente espontáneo y colectivo, ¿sí? Y esta es una estética distinta. Entonces, cuando hablo de la estética, de una estética lineal, pues yo necesito una estética estándar, donde hay un profesor que sabe y unos alumnos que no saben, con unos contenidos. Cuando aparecen otras estéticas, pues ya necesito otras cosas. Y necesito preguntarme entonces por esas mediaciones y por esos roles. Aquí pueden aparecer esto que ustedes mencionan: el guía, el orientador, el acompañante, el tutor, ¿sí? Lo complementario y la instrucción incluso está allí. O sea, no la negamos tampoco. Un ejemplo de esto puede ser el de Grange Senior School. Esto está en Inglaterra y es una experiencia. Esto que está allí, dice el director de la escuela en una entrevista que le hicieron, dice, técnicamente no es una ciudad, ¿sí? Porque le preguntaban si Grangeton, no sé cómo se dirá. Es como una ciudad para aprender. Y él dice, no, técnicamente no es una ciudad, es un hábitat creado para los alumnos de una escuela elemental, en donde allí tienen diferentes actividades que son cotidianas, ¿sí? Entonces aquí pone él su ejemplo: hay un alcalde, y para llegar a ser alcalde, pues ahí pasa por unas elecciones, pasa por una postulación y demás, tiene un periódico, un estudio de televisión, mercado, y los niños van aprendiendo en los roles de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces prácticamente pues ellos tienen un ambiente, un entorno que es absolutamente intencionado, hay un currículo, es absolutamente heterónomo porque depende también
de los profesores, pues son niños pequeñitos, no pueden estar tan al libre albedrío. Es muy colaborativo, ya que están formando individuos que interactúan entre sí desde sus diferentes roles, y es absolutamente formal, pues porque están también reconocidos como una escuela y demás. Creo, perdón, me tengo que salir porque creo que tengo que admitir a alguien aquí. Listo. Bueno, y seguimos. En esa estética podríamos encontrar este, Louis von Ahn. Louis von Ahn es un, él es de Honduras, es un hondureño, él fue el creador de Duolingo. Y él tiene varias anécdotas, incluso hay una charla en TED, donde él cuenta cómo creó Duolingo, o sea, por qué llegó allá y lo que quería hacer cuando creó el Duolingo. Pero hablando del modelo educativo, él plantea un modelo que es absolutamente intencionado, aunque su intención, por lo menos inicialmente, no era la de enseñar inglés, sino de aprovechar a quienes aprendíamos inglés a través de la plataforma para traducir libros. Eso lo cuenta él en su historia de la charla TED. Es bastante abierto, o sea, no es totalmente gratuito, pero tiene bastante apertura a la comunidad. O sea, yo simplemente puedo descargar mi Duolingo y con él aprender cualquiera de los idiomas que están. Hasta donde yo conocí la versión, había como 25 idiomas posibles que uno podría aprender, creo que ya son más. Y funciona bastante bien, es bastante individual, es decir, yo no necesito estar en un curso, no necesito ir con nadie, detrás de nadie, y entonces aquí la mediación, los materiales, los profesores no se ven, por supuesto que los hay, porque ¿quién crea las actividades? Alguien debe estar haciendo este diseño pedagógico, pero no están los profesores, la relación lineal no está tampoco allí. Por lo tanto, ese proceso de mediar también resulta siendo diferente y es muy diferente a este de Grangeton, bueno, como se diga en inglés. Similar pasa con la academia, la Khan Academy. Este señor Salman Khan creó una plataforma donde él empezó mandándole videos a sus primos para enseñar matemáticas. Él es un genio de estos genios de la programación y él enseñaba matemáticas. Él trabajaba en Silicon Valley y él trabajaba programando. Y entonces mandaba los videos y resultaron siendo tan buenos los videos que los primos le dijeron, venga, ¿y usted por qué no le enseña a todo el mundo igual? Y entonces hizo una academia basada en los videos y basada en cada video el diseño de cómo tenía que aplicarse ese video. Y entonces creó la Universidad Khan o la Khan Academy, donde tiene un modelo muy individual, heterónomo más o menos, tiene un poco más, o sea, hay algo de heteronomía, porque esto se puede vincular a un currículo, pero no está totalmente hacia lo autónomo, es un poco más heterónomo, es dependiente, es abierto y es espontáneo, porque él no lo creó para eso. Él creó esto con otro sentido y luego lo fue modificando. Entonces, esta es otra estética distinta a las otras dos, a la que veíamos acá en Bonn, en Duolingo, y de la que tenemos en Grangeton. Entonces, aquí para terminar, bueno, todavía no termino, pero digamos que aquí en estos ejemplos está el de Shabir Neal. Él tiene una universidad completa, se llama la Universidad 42, que nace en París. Él era otro de estos genios de la tecnología que desde Silicon Valley decidió crear una universidad con toda su fortuna y se fue a Francia, su país natal, y creó una universidad donde no hay profesores, donde es totalmente gratis, es formal porque genera títulos, es absolutamente colaborativo, parecido al modelo peer-to-peer de Eric Mazur, porque la gente que entra a esta universidad ya sabe, o sea, no va
solamente aprender desde cero. Es gente que ya sabe programar, es gente que ya sabe del tema tecnológico, entonces lo que va es a compartir su conocimiento, a dar un conocimiento a cambio de nada. Y aquí, ahora sí, sería importante saber si escuchan, bueno, tal vez en este no tanto, pero esto dura como un minutito. Este es el tráiler de la Universidad 42 llegando a Madrid a través de la Fundación Telefónica. Y entonces, si uno analiza lo que dice aquí, pues es un modelo que nada tiene, nada se parece a los colegios, a las universidades que nosotros conocemos. O sea, empezando que dice, si no tiene profesores, o sea, ahí vamos viéndolo. Si no tiene profesores, si no tiene clases, si no tiene horarios, si no hay límites de edad, o sea, todas esas, hay una ruptura absoluta, además es gratis, una ruptura absoluta de el modelo que conocemos, y entonces plantea una forma completamente distinta, un poco lo que les mostraba con esas variables anteriores. Este que es el modelo colombiano, un éxito, una de esos emprendimientos colombianos, esto se llamaba mejorando.la. Si de pronto alguno, pues es así como famoso la tecnología, debió conocer este portal, que al final se convirtió en Platzi. Y Platzi era una escuela que enseñaba programación. Ahora voy a ir poniendo esto. Este también creo que se puede entender sin el audio. Pero mucho ojo a los mensajes que va botando. Bueno, cuando uno entra ahí a platzi.com, este video creo que era como de 2018, ya ahora lo que encuentra es Escuelas Platzi. O sea, antes era un portal donde habían foros técnicos donde uno decía, yo estoy programando aquí en HTML, quiero hacer este comando, y alguien le respondía de tal forma. Luego se convirtió en una escuela de cursos, o sea, cursos que enseñaban a programar gratis, ¿sí? Y en ese modelo, bueno, financiado, subsidiado por algo también de Silicon, este muchacho que trabajaba en Suba terminó convirtiendo un conjunto de escuelas de diferentes temas, de gestión humana, de marketing, de programación, de diseño gráfico, etcétera. O sea, una serie de escuelas donde dice, en un año la persona que entra aquí puede duplicar sus ingresos. De tal manera que la misma promesa de venta hace como tambalear esos modelos establecidos, esos modelos que conocemos. Y ahora sí, para finalizar esta sección que se llamaba Lo doy porque quiero, pues aquí está la explicación de qué es Lo doy porque quiero.
quiero, la gente comparte sus virtudes, sus habilidades, sus pasiones, sus gustos, sus proyectos, con veces por semana. Las sesiones duran aproximadamente una hora. La idea es que sea cualquiera. Con la posibilidad de ocupar un lugar que está pensado para rumba, bueno, para otro tipo de cosas, o diálogos muy interesantes de lo que pasa en los barrios. Hablamos de todo, ese hablar de todo se pueda compartir a mucha gente. Es importante porque son espacios donde se da a conocer la cultura que está en la ciudad, que es la que hace la gente, la que da la gente, y estos espacios gratuitos, pero es muy importante que se necesita desarrollar y que se necesita crecer más dentro de la ciudad, sea algo sesgado para que una apuesta bien interesante a transformar la ciudad desde el hablar. Camilo, no se escucha bien el video. Bueno, pero creo que alcanzamos ya a ver una idea. Perdóneme un segundo. Aló. Bueno, creo que se alcanzó a entender por lo menos el concepto de qué es lo de porque quiero. Pero si no, es más bien, pues se trata de una propuesta, es una propuesta que nace en Medellín, donde académicos de diferentes disciplinas, científicos, veíamos ahí había un astrónomo con doctorado, físicos, sociólogos, hacen charlas en un bar con un contenido bastante educativo, sin esperar nada a cambio, o sea, sin cobros, es una comunidad, porque aquí entonces el concepto que pesa es la comunidad. Con estas experiencias lo que cambiamos, lo que podríamos entender es que la estética pues se ha transformado y se ha transformado de manera drástica. O sea, no es que vamos a cambiar la educación, es que la educación ha cambiado y que probablemente seguimos anclados en modelos que son mucho más convencionales y que seguimos replicando. No obstante, sí hay ejemplos y entonces en ese sentido pues está también la propuesta de cómo cambia esa mediación. La pregunta de final de esta parte entonces es ¿cómo mediar? ¿Sí? O sea, si tenemos estas situaciones, ¿cómo mediamos? No sé si alguien quisiera arriesgarse allí.
Yo tenía preparado que al final hiciéramos un conversatorio, pero pues como siendo tan poquitos, entonces pues lo estamos haciendo por cada sección. Bueno, pero si no, no hay problema, entonces vamos de una a la parte, a esa parte 3. La parte 3 tiene que ver, aquí hay una frase de Groucho Marx que dice, encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación a leer un libro. Y esta la pongo aquí trayendo, digamos, como a colación que la tecnología per se no es educativa. Hacía un tiempo había un término muy usual que era el software educativo. Sin embargo, lo que le hace educativo es todo un contexto, todo un entorno, de tal manera que no por manejar más tecnologías, y todo esto se solucionaría fácilmente entrando a Google y buscando herramientas web 2.0 para maestros, y salen las 3.000, 30.000, no sé cuántas habrá, pero son muchísimas, son muchas y hay de todo para todo. Se solucionaría muy fácil manejando herramientas. Y entonces no habrían, pues, como estas reflexiones, porque, pues, si la tecnología per se lo puede lograr, pues, ¿por qué no acudimos directamente a la tecnología? Entonces, el cómo mediar, empezamos a mirar también el contexto, la época y lo que hacemos. O sea, esta pudiera ser bien una forma de hacer mediación. Pero en los contextos contemporáneos tal vez hablamos de un entorno personal de aprendizaje. O sea, es buscar que el alumno sea capaz de curar sus propios contenidos, de madurar sus propias ideas, de organizar sus propios conceptos, de leer ese contexto. De esta página web que decía la unidad 1 se convierte en un entorno personal de aprendizaje. Y esta actividad que vamos a tener ahora para la segunda unidad, que le llamé el árbol de perlas, tiene que ver con seleccionar lo más fino que yo encuentro y curarlo para mí. O sea, tenerlo disponible para mi uso, para darle mis propios usos, mi propia interpretación dentro del contexto que corresponda. Entonces, esto que además está absolutamente sustentado desde Jordi Adel y Linda Castañeda, nos hablan de, incluso hay todo un libro, si yo lo puedo compartir, lo puedo compartir porque está en licencia abierta, sobre los entornos personales de aprendizaje. Aparece un aula diferente, el aula invertida, que muchas personas hablamos y a veces, no quiero decir que no haya muy buenos ejemplos, pero a veces el aula invertida queda como en hagan la tarea, o sea, miren estos videos y venimos aquí a hablar de los videos. Pero esto tiene sus formas, tiene sus metodologías de cómo lograrlo. Así nació, tal vez, con la idea de decir, el aula hay que invertir la lógica y entonces ya no se trata de dar contenidos en la clase porque los contenidos están afuera. Los contenidos no están dentro del aula y convertimos el aula en el centro de discusión y en el centro de debate, de construcción de nuevas ideas y de formulación de otros puntos de vista, de la creación de argumentos y no de contenidos. Entonces, en eso consistía el aula invertida como una forma diferente de ver ese modelo, como una respuesta. Pero dentro de ese macro concepto que es el aula invertida, aparecen otras muchas manifestaciones, como por ejemplo hacer de la clase un juego, o técnicas de gamificación. Usamos Kahoot, sí, bonito, con Kahoot se hacen cosas chéveres, pero no solamente Kahoot, o sea, realmente gamificar una clase, pues tiene que ver con muchas, como el sentido en general consiste en tomar de los videojuegos las estructuras, lo fundamental de cómo se construye un videojuego y de esa manera hacer la clase, con unas dinámicas, con unas mecánicas, con una narrativa, con una forma de narrar, que es algo que también hace que cambie
esta forma de hacer la clase, que es la narrativa, utilizando las narrativas digitales, pues hablamos de eso. Y entonces, por ejemplo, este es un caso de una tesis que hicimos de una maestría en educación, donde unas profesoras en un colegio de bachillerato, entonces ellas dictaban álgebra y empezaron un juego donde empieza con el epitafio de Diofanto. Entonces esto dice: en esta tumba reposa Diofanto. Ah, qué gran maravilla. La tumba cuenta científicamente la medida de su vida. Dios le concedió ser un muchacho durante la sexta parte de su vida, y añadiendo una doceava parte a esta, revistió su mejilla de pelusa, encendió la luz del conubio, pasaba una séptima parte. Bueno, y ahí, en esa historia, está una serie de pistas para poder descifrar al final cuál es la edad que tenía Diofanto. ¿Cuánto tenía, qué edad tenía para cuando murió? Y eso se va descifrando paso a paso, desarrollando los 9 casos de factorización. Entonces, esta en sí, para esto utilizamos esta plataforma que se llama Classcraft. Y en esa plataforma los muchachos se convertían en magos, en curanderos, en guerreros, e iban ganando monedas. Esto rojo es, son puntos de salud, puntos de poder, monedas de plata, monedas de oro, perdón, y poder, salud, no me acuerdo cuál es el otro. Y entonces aquí iba ganando poderes e iban ganando perdiendo puntos, y por lo tanto los sentenciaban a hacer algunos castigos, cumpliendo unos retos que se hacían en parte presencial y en parte virtual. Es decir, es una plataforma que es totalmente virtual, pero aquí no funciona solamente de manera digital. O sea, no es poner a los muchachos en un juego allá frente a un televisor, sino que aquí están todos los principios de colaboración, las dinámicas, las mecánicas, los juegos, los incentivos, la narrativa, y todo está, bueno, la narrativa realmente sería esta, la historia que se va creando, y aquí hay unas rutas que se van siguiendo para trabajar. Están los escape rooms, que son como esto también se puede hacer presencial o virtual, y la idea es encontrar unas llaves para salir de un cuarto. Entonces, durante una hora hay una serie de pistas que se van dando entre lecturas y entre tips específicos del área que estamos enseñando, pues van haciendo como una búsqueda para trabajar en grupo, por supuesto, y lograr salir. El primero que sale pues obtiene un premio. Están más o menos parecido es el breakout, solo que no se trata de escapar, sino que también son pistas y demás, pero pues se puede hacer en otros escenarios. Están, aquí la pregunta, ¿cómo narrar y qué narrar? Los Pechacucha son unos eventos que se hacen a nivel internacional, que consiste en 20 diapositivas, cada una de 20 segundos, cuente una historia. Entonces cuente su proyecto después de haber hecho un análisis de la materia que sea, en 6 minutos 40 segundos me tiene que contar todo lo que encontró el alumno, en una narrativa pues absoluta capacidad de capacidad de síntesis, capacidad de expresión oral, el encontrar las imágenes correctas para la película, la creación de contenido, etcétera. Es decir, aquí hay muchas formas de enseñar y muchas narrativas que pueden aparecer. Los chicos tal vez esperan cosas como estos profesores, que Hip Hoggs es profesor de historia, Ter de España y Jaime Altozano, ellos enseñan arquitectura y música, y son temas que no son nada light. O sea, ellos son youtubers, pero esto no es light. O sea, estos son unos temas de muchísima profundidad. Entonces, hablar de catenarias, por ejemplo, entonces, ¿cómo se construye una catenaria? ¿Qué es la catenaria? Pero contado por Ter es absolutamente
delicioso ver cómo esta niña construye toda una narrativa, toda una historia en torno a qué es una catenaria y dónde se aplica y cómo se aplica y la dificultad que tenga pues para los arquitectos y lo demás. Y lo mismo Jaime Altozano hace unos análisis de piezas musicales con un gran nivel de profundidad, pero estas clases no duran más de 10 o 15 minutos, 20, cuando mucho. Superholy, que ella es pues meme súper conocido, pero ella en sí es una profesora de idiomas, de inglés, y nuestro Julio Profe, que es el youtuber, tiene hasta récord Guinness por hacer la clase virtual más con mayor número de personas conectadas simultáneamente, y es un profesor que se ha convertido en referencia de colegios, de profesores, de universitarios y demás, hablando de matemáticas. Ambientes inmersivos, bueno, yo tenía este aquí abierto, no sé si lo tenga, pero si no lo vamos a tratar de... donde puedo trabajar a través de un avatar. Entonces, sencillamente puedo entrar a una habitación, puedo entrar a un lugar, desplazarme, puedo incluso hasta volar, y lo hago. Allí me encuentro con todos mis pares, y aquí podemos desplazarnos por todo el escenario y viajar por diferentes mundos y por diferentes escenarios. En ese participamos en este momento en un curso de idiomas. Entonces, pues el idioma se hace contextualizado, se hace en un lugar, y ese lugar en este caso pues es una plataforma inmersiva. Entonces yo no necesito, pues estoy aquí en casa, entonces estoy viendo que la familia, la foto familiar, que las sillas, que los libros, entonces voy por rincones conocidos para cualquiera de los estudiantes y vamos haciendo preguntas, vamos a una tienda de ropa, etcétera. Y entonces estamos haciendo un aprendizaje contextualizado. Aquí está el medio, pero también está la mediación. Bueno, con esto finalizamos parte 3, ya la última es más cortita y un poco más densa. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta, o seguimos. Sí, yo tengo una pregunta, profesor Camilo. Sí. No tenía como muy claro el objetivo de este espacio que vamos a tener, creo que vamos a tener cada mes o algo así. Porque, digamos, a mí me han surgido ciertas dudas, preguntas con relación a la metodología que estamos utilizando en el diplomado. Entonces, no sé si va a haber un espacio para resolver ese tipo de preguntas, porque entiendo que aquí estamos centrados, que también me parece importante, pues, la charla de hoy, lo que usted nos ha orientado frente a la mediación. Pero no sé si para lo otro habrá como otra forma, otro espacio, bueno, o no sé si es este el espacio. Bueno, pues lo ideal sería que tuviéramos un poco más de conversatorio, ¿no? Entonces, porque como les decía, esta es mi versión, pero de estas versiones, estas múltiples versiones podemos aprender todos. Entonces, sí sería importante, pues primero que hubieran más conexiones, que hubieran posibilidad de que tengamos más interacción. Seguramente, pues cuando vean la grabación podemos tenerlo. Ahora que tenemos también la posibilidad de entrar a los foros y en los foros plantear preguntas, y yo estaré pues totalmente dispuesto a responder o a plantear nuevos interrogantes. La verdad es que no, ni siquiera sé si tengo la capacidad de responder a todas las preguntas, pero si hay preguntas, puede ser en este espacio, puedes dejarla en los foros, pero pues, podríamos No, sí, lo mío es más un poco como la parte metodológica del diplomado, de las unidades. Yo veo que ya desde la primera unidad veo buenas lecturas, contenidos que uno le llaman la atención, pero en sí cuando voy a la tarea es en la primera unidad ya tener como tres herramientas
Sí, que no, yo no le veo el sentido. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el sentido de que en una sola unidad ya tengamos tres herramientas que uno se demora comprendiendo la herramienta, usando la herramienta, y pues, no sé, se pierde la otra parte del contenido, pero que también cuando yo dije mediación tecnológica, pues también quiero aprender la herramienta, ¿no? O sea, también me parece interesante tener esa. Pero no sé cómo está pensado. Pues mira que sí, en ese sentido, en esta cuarta parte vamos a hablar un poco de la tarea de la segunda unidad, pero entender por qué, llegamos allá, qué es lo que queremos hacer. Para mí, en general, ahí va a ser una sola actividad, el resto del diplomado, pero por partes. Vamos como de manera gradual, progresiva y segura, como dicen ahora con la vuelta. Entonces, no sé, si quieres podríamos mirar, pero no sé si Johnny, el que no nos habíamos presentado, o Sara, o Marta se fue, o Magali quisiera comentar algo. Sí, yo soy Magali, la que acabé Ah, de hablar. perdón, Magali, no, sino que estaba Ciencias Humanas y Proyección Social, no sé quién se me fue. Buenas noches, profesor Camilo, soy Johnny, el padre Johnny, ingresé hasta hace poco porque soy sacerdote y estaba en plena Eucaristía, pero después retomaré la grabación, le agradezco mucho. Padre, mucho gusto tenerlo acá y bueno, ojalá pues entonces vamos a tener muchas interacciones en lo sucesivo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, voy a continuar entonces con esa cuarta parte y última, donde planteo un poco esto, y decía, esto es de una frase de un profesor mío, decía, quien no sabe a dónde va, exactamente allá llega. Y aquí. Una cosa, yo quería mencionar solamente algo que me parece interesante, lo que vimos en este momento. Y era pensar y entender esa diferencia entre el medio y la mediación, ¿no? Y cuando decía, el medio está, pero el medio por sí solo no enseña, el medio por sí solo está. Y ahí es donde entra como todo este proceso de, ¿y cómo hago yo para recoger y para utilizar ese medio con ese objetivo de aprendizaje, pues para los estudiantes en este caso? Quería como solo hacer como una mención. Pero muchísimas gracias, Sara, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias porque sí, en efecto, yo creo que ese es el sentido. O sea, de base no se nos puede perder la discusión y el sentido. Creo que tú misma fuiste la que puso el tema de lo pedagógico, no fue Magali, que puso el tema de lo pedagógico. O sea, no son mediaciones tecnológicas per se. No es la mediación. Y Magali vuelve y nos increpa. ¿Y por qué en una sola unidad tengo tres herramientas? Bueno, y si quisiéramos, pudiesen ser muchas más, pero muchísimas. Yo hace poco estaba en otro diplomado, en esta ocasión lo estaba era tomando, y no alcanzamos a ver más de 60 herramientas en 2 meses. Porque todo el mundo ponía su herramienta y su herramienta y su herramienta y su herramienta. Yo decía, bueno, pero ¿y a dónde va el tema con las herramientas? Porque es que la herramienta per se, pues tiene un sentido, pero no lo da todo. O sea, aquí hay un tema de la mediación. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas herramientas? Entonces pueden ser solamente dos o tres las que me permitan hacer una muy buena mediación. Ahora, el término mismo de mediación a veces también, y depende del discurso, también puede ser un poco odioso, porque ¿cuál es el rol del profesor? Solamente mediar. Solamente estar en el medio de, estar en medio de qué y qué, o sea, del conocimiento y el alumno, igual que en el modelo tradicional, o un profesor más bien que tiene esa capacidad para hacer más compleja la realidad del estudiante. O sea, el profesor que hace preguntas, responde con nuevas preguntas para que el estudiante reflexione y haga una formulación un poco más compleja. Entonces, esa complejización de la realidad, pues ya no es mediación. Ya eso tiene un tinte un poco más allá. El ser agente de cambio, de transformación, no es simplemente mediar. Entonces, pues el mismo término de mediación, pues puede ser un poco
o pues estar también como ser punto de discusión. Sin embargo, pues cuando hablamos de la mediación tecnológica, creo que nos estamos poniendo en este sentido de eso que tú estás diciendo. Ahí está el medio, pero ¿qué hago yo con eso, con esto y cómo lo utilizo en la educación? Bueno, por eso entonces, terminando acá, voy a pasarlo un poco más rápido para que no se nos haga tan extenso y ya nos hemos pasado un poco el tiempo. Entonces decía, quien no sabe dónde va exactamente, allá llega. Queriendo decir con esto que hay que tener un norte, hay que saber a dónde vamos, porque si no podemos llegar a cualquier punto simplemente explorando herramientas para arriba, para abajo, y tenemos que una página, que un video, que una cosa, etcétera. Pero pues un poco más allá de eso, entonces aparecen ciertas manifestaciones que nos van orientando, como las competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Esto es un planteamiento de UNESCO que ha ido madurando. Yo les dejo aquí esto en la grabación, pues se va a ver, lo podremos parar en cualquier momento y mirar cada una de estas de estos ítems y analizarlos por separado. De esto pues aparece un modelo o un marco de competencias donde hay 6 aspectos, y esos aspectos se cruzan con 3 niveles. Y de cada cruce de los aspectos con los 3 niveles, pues hay unos indicadores donde dice, en cuanto a comprensión de las TIC en la educación, ¿cómo estoy? ¿Sí? En adquisición, en profundización de conocimientos o en creación. En currículo de educación, adquisición, profundización. Entonces yo voy cruzando como una especie de matriz y puedo identificar en qué punto me encuentro. Más o menos así funcionan los marcos de competencia. Este es un ejemplo ya puesto en escena. Sobre esto, por ejemplo, se estructuran planes de formación o planes de desarrollo o modelos de evaluación sobre las competencias digitales, porque en últimas son necesarias. Creo que ahí sí es importante el tema de la herramienta, pero pues no es solamente la herramienta, porque sino miren todas las dimensiones que estamos mirando, y depende del marco. Con este ejercicio de Creative Commons, perdón, mentira, de UNESCO, aparece el OER, Open Educational Resources, que es un portal donde hay muchos recursos ya curados. Es un recurso, entonces está un video, está un libro, está una lectura, que son recursos curados a nivel mundial. Entonces las personas, los profesores, pues alimentan, nutren este repositorio, y allá uno puede entrar, calificar, clasificar sus recursos y adoptarlos también. Entonces esta, pues, fíjense que no es propiamente una herramienta, sino son recursos que ya han pasado por un proceso como de revisión de un par, y ahí podemos de pronto encontrar cosas interesantes. Hay otros modelos de entender esta competencia digital, de adopción, adaptación, apropiación. Esto es Krumzig, que es un ruso, y él empieza por decir que hay un conocimiento más básico, luego una competencia más didáctica y estrategias de aprendizaje al final como el punto más alto de la proficiencia en la estrategia digital. Esto es de Pérez y Prendes, creo que es que se llama la otra persona. Docencia, gestión e investigación son las 3 dimensiones que ella evalúa, y empieza desde el carácter más técnico, o el uso instrumental, que es a ese que estamos, que acabamos, que Magali también hace la reflexión. No son solo herramientas, sino que esto tiene que pasar por un tema informacional, comunicativo, luego lo educativo, luego el análisis y luego lo social y ético, que, es decir, que vaya ganando de manera progresiva el dominio que tengo con las tecnologías, pero también con un tema social y responsable. Hay modelos incluso más complejos aún, porque ya le meten una tercera dimensión de acceso a adopción, adaptación, apropiación e innovación en 3 niveles, y esos 3 niveles además tienen diferentes niveles de dominio, y hay unas unidades de competencia que son 6, que ya es bastante complejo. Entonces este modelo en cubo pues puede ser mucho, mucho, mucho más desarrollado, más complejo, más difícil de adoptar.
Y incluso el Ministerio de Educación tiene un marco de competencias. El Ministerio de Educación tiene este marco que lo lanzó en el año 2013, si no mal lo recuerdo, y tiene 5 dimensiones, una competencia tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa. Fíjense, en Colombia, para esa época, más o menos todos los procesos de los proyectos de virtualización estaban como en esta línea, que era lo que el marco de competencias determinaba, y hay 3 niveles de apropiación, desde innovador, integrador, explorador, en cada uno de ellos, en lo pedagógico, en lo comunicativo, en la gestión. Y hay unas preguntas que se hacen para saber si uno es innovador, si es integrador o si es explorador. Si quisieran, también puedo compartirles este documento. Es muy interesante y es raro cómo no tiene mayor difusión, porque realmente pues está bien estructurado y maneja unas dimensiones interesantes. Faltan algunas, tal vez, en la medida en que se desarrolla más la tecnología, pues también hay algunas partes que pudieran faltar, pero en general es muy bueno. Y está este modelo, que es el modelo de la Unión Europea, que es tal vez el más desarrollado, por lo menos es el más usado. Y habla de las competencias, o sea, de una combinación entre el compromiso profesional, ¿sí? Las competencias digitales, pero también las académicas, y cómo voy compartiendo esto con un nivel de dominio de competencias, pedagógicas, ¿sí? Por acá habla de las competencias pedagógicas, y cómo transfiero esas competencias a los estudiantes. O sea, no es solamente el contenido profesional, sino cómo pongo esto en escena, en el aula, cómo genero experiencia a través de recursos digitales, a través de la enseñanza o del aprendizaje, a través de la evaluación y la retroalimentación, y voy terminando, o sea, el dominio de salida es el mismo de entrada, que es empoderar a los estudiantes y facilitar que se desarrolle esa competencia en los estudiantes. Entonces, pues esto ya tiene otro sentido, ¿cierto? Porque aquí ya no es un tema de cómo medio, cómo enseño, ¿sí? Ya es un tema un poco más integral que está teniendo en cuenta varias dimensiones, estas 3 dimensiones o dominios de competencia, estas 3 dimensiones en nuestros dominios de competencia que se encuentran acá. Esto hace que se generen 6, como una escala de 6 que va de la 1 al C2, similar al marco común de referencia para lenguas. Y aquí empieza desde ser un novato, pasando por un explorador, un integrador, un experto, un líder y un pionero. Yo hice esto, lo pasé en un formulario en Forms, en Google, y entonces se los quiero compartir para que ustedes lo diligencien, y yo les hago pues como el gráfico, en dónde están, o sea, en qué deben trabajar, cuál sería el aspecto más débil, la dimensión más débil, y en cuál es la dimensión más fuerte. Aquí es un autodiagnóstico. Ese DICOMP es un autodiagnóstico, no es una prueba de evaluación, es un autodiagnóstico con algunas variables sociodemográficas, pues que sirven para saber en qué contexto lo estamos aplicando. Y entonces, pues sería muy interesante, se los voy a dejar compartido tal vez en el foro, les comparto para que ustedes lo diligencien, si quieren saber cómo está su competencia digital, cómo, al ser un autodiagnóstico, pues están respondiendo a ustedes mismos, no lo están respondiendo a alguien. Entonces, decir que se tiene una competencia si no se tiene, pues bueno, es cómo se responde a sí mismo cada uno. Y aquí viene, ya con esto voy finalizando, un modelo que es el modelo que yo les propongo. O sea, con este modelo va de la mano de otro que se llama el TEPAG, y ahora que pienso, no lo incluí en las diapositivas, pero está en el material. El material sí lo tienen, que es el modelo de tecnología, conocimiento específico del dominio de conocimiento, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Y cómo esos 3 dominios tienen interacciones, es decir, lo tecnológico y del conocimiento, lo tecnológico y pedagógico, lo pedagógico y del conocimiento, y los 3 simultáneos. O sea, hay como unas intersecciones entre ellos, y de ahí sale el TEPAG.
Entonces, pues sugiero, ahí está la versión original de Misra y Kohler, que son quienes plantean lo que debe tenerse en cuenta para hacer esta adaptación, y de esto hay mucha investigación, así que si quisieran profundizar, yo tengo algunos artículos que trabajan este modelo en diferentes campos, entonces, pues bueno, si lo quisieran, está dentro del material que está en la unidad 2, y está este otro modelo, que digamos que son complementarios. Y aquí está como la base de lo que vamos a hacer en esta unidad. Rubén Puentedura, que es un uruguayo, plantea esta forma de hacer integración de tecnologías en el aula, de TIC o de tecnologías digitales, me gusta más, me parece que es un poco más amplio, donde dice él que plantea que primero pasamos por una fase de mejorar lo que hacemos, y luego pasamos a una fase de transformar mi modelo educativo, mi modelo pedagógico. Entonces, al mejorar, empezamos por sustituir. Vamos a sustituir cosas. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos con el carrusel de diapositivas, ahora lo hacemos con PowerPoint. Pero no ha pasado nada. Sigue siendo un modelo lineal. Estoy pasando, ahora son más bonitas, pero las diapositivas son más fáciles de construir, pero en última lo que estamos haciendo con el PowerPoint es sustituir ese carrusel o el proyector de acetato, ¿sí? Pero en últimas viene siendo lo mismo. Pero cuando yo ya le puedo poner interacción a este PowerPoint, pues ya le estoy aumentando las posibilidades. Ya no solamente estoy mejorando lo que tenía, ¿sí? Sino ya le estoy, no solamente estoy sustituyendo, sino estoy aumentando esas posibilidades, y todo esto mejora la clase. Aquí en este me equivoqué, hasta ahora lo noto, no es mejorar, sino modificar. O sea, es modificar lo que hago, ya no es simplemente, ya no quiero presentar información. Yo quiero, por ejemplo, crear un material donde a partir de esta información se tomen rutas para irme de un lado al otro, o puedo integrarle materiales tridimensionales, o qué sé yo, donde puedo tener algún tipo de interacción. Y al final redefinir, pues implica que yo tenga ya suficientes argumentos para plantear actividades distintas pedagógicamente. Aquí hay una serie de preguntas que también las vamos a ir mirando. En este momento, la pregunta que nos va a interesar es esta primera. Esta es la pregunta que nos va a interesar. ¿Qué puedo ganar si sustituyo la tecnología antigua por la nueva? Y esto, ante la pregunta de Magali, pues tiene absolutamente sentido. O sea, ¿por qué en una sola unidad tengo tres herramientas o más, tal vez? Pues en esta segunda nos vamos a preguntar, ¿qué gano? ¿Qué gano si la incluyo? ¿Qué gano yo si le pongo realidad aumentada a mi clase? ¿Realmente funciona? ¿No funciona? ¿O es simplemente un poco de no sé cómo se llamará esto, pero como llama la atención por lo tecnológico, por la novedad tecnológica, pero al final decae rápidamente la atención y terminamos poniéndolo a un lado y siguiendo con la clase tradicional? Entonces, si yo puedo ganar algo, entonces voy a incluir la tecnología. Para eso vamos a tener que explorar qué hay en el mercado. Voy a incluir Kahoot, pero si voy a incluir Kahoot para hacer una evaluación de preguntas cerradas o de falso y verdadero solamente porque se gana un premio, pues realmente sí vale la pena hacerlo, o yo con Kahoot puedo hacer una excelente competencia, un concurso muy bien estructurado, o puedo hacer una carrera de observación, o puedo hacer incluirlo dentro de las diapositivas y recoger información del público y sobre ello trazar diferentes salidas en la presentación, o recoger, tengo mucha información que puedo tener con una herramienta como Kahoot, que seguramente la conocen y los que están aquí o los que estarán viendo el video. Entonces, la primera pregunta y la que nos va a interesar es esta: ¿qué puedo ganar si sustituyo la tecnología antigua por la nueva? O sea, si yo voy a escoger una aplicación, Mindomo, ¿para qué me sirve Mindomo? ¿Qué gano yo con eso? O lo hacemos mapas mentales en papel y lo hago exactamente igual. Entonces, ¿qué gano?
Esa es la primera pregunta. Los demás los vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso. Vamos a ir mirando las cosas y lo que nos va a interesar en este momento simplemente es explorar. Aquí hay un ejemplo y no me voy a detener en él, pero simplemente es en sustitución. Un docente, voy a leer el ejemplo nomás. Un docente dirige a los estudiantes a usar Google Earth para localizar un lugar en lugar de usar un atlas. Sí, pues tener allá la pelota, el mapa mundi y escoger lugares y los voy seleccionando y ya. Pero en aumento, el docente les indica que pueden medir distancias utilizando la reglita, donde yo puedo decir de Madrid a París cuántos kilómetros hay en línea recta y puedo trazar rutas. Esto lo podríamos hacer con un Google Earth fácilmente. En modificación ya utiliza las capas, entonces en las capas podemos utilizar relieve, por ejemplo, y eso cambiaría todo lo que, y quitar el relieve o cambiar el relieve por tráfico y usar diferentes capas de Google, hacer recorridos virtuales, que sería ya la redefinición, tener, hacer búsquedas de sitios y vincular historias y vincular narraciones, y eso cambiaría por completo una clase. Entonces, este es un ejemplo de estos. Hay muchos en la red, seguramente van a encontrar ejemplos de utilización del método SAMIR en tecnología. Aquí hay una página web que también dice cómo funciona. De ahí tomé este, cómo funciona el SAMIR en las aulas. Y al final, este también lo dejo ahí en los materiales. Esta es la rueda de la pedagogía. Este Alan Carrington es una persona que se dedicó con su grupo a identificar herramientas. O sea, él hace esto que estamos haciendo, que es curar las herramientas. Y aquí lo está haciendo. Por una parte, allá arriba se ve el modelo SAMIR. ¿Sí? Por acá en la parte más externa, ahí está el modelo SAMIR. Sustitución, aumento, modificación y redefinición. Y aquí están en esos cuadrantes, corresponden a la taxonomía de Bloom. No la incluí en la presentación porque todo el mundo conoce la taxonomía de Bloom, que consiste en unas escalas desde conocimientos de ¿cómo le llama él? De baja complejidad, unos conocimientos más complejos. Entonces empieza desde el recordar hasta el crear. Entonces lo que está haciendo es identificar dentro de esa taxonomía de Bloom actividades que sirven para recordar, ¿sí? Actividades que sirven para analizar. Y lo está vinculando, aquí están, recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, se supone que es lo más alto que hay. Entonces, él tiene por aquí un DoodleCast, que es una herramienta que está dentro del modelo SAMIR en el punto más alto, que es redimensionar, y dentro del modelo de Bloom está en la capacidad de crear. Y así hace un cruce, a esto le llaman la rueda de la pedagogía, y tiene varias versiones, porque cada vez que hace una actualización, las mismas aplicaciones pueden haber cambiado de sitio, ¿sí? Pero él sugiere 188 herramientas para hacer implementación en el aula. Entonces, esta es una combinación. Entonces, podemos combinar el modelo SAMIR, el modelo TEPAS y la rueda de la pedagogía y hacer mi propio modelo. Aquí no se trata de seguir modelos y de seguir linealmente nada. Se trata de crear mi propio modelo. Yo con 3 o 4 herramientas me puedo mover, pero si mi competencia digital me dice que puedo hacer unas cosas un poco más desarrolladas y puedo incluso llegar a diseñar materiales, pues seguramente ya 5 o 6 van a ser insuficientes. Pero una muy buena herramienta también puede funcionar. Entonces aquí no es número de herramientas, sino cómo organizo esto bajo un modelo de adaptación. ¿Cómo lograrlo en mi clase? Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda unidad. Y con esto, pues yo termino, salvo que hayan comentarios, preguntas.
Muchísimas gracias, profesor Camilo. Bueno, padre, mucho gusto. Gracias. Creo que al final no se estaba haciendo la presentación. Ay, Dios santo. Sí, bueno. Entonces, sí. Pero igual, yo creo que no hay problema si después, igual me toca volver sobre la grabación y entonces a la par de la grabación me puede servir también para tener la información completa. Vale, padre, muchas gracias. Igual les comparto la presentación para que puedan ver esta cuarta parte. Sí, les agradezco cuando me pase eso. Sí, exacto. Me digan. Pero les comparto la presentación, no hay problema. Gracias, profesor Camilo. Muchas gracias por todo. Gracias, bueno, profesor, gracias a todos. Que nos quedamos con ir a aprender, ¿no? Ir a buscar y a experimentar. Muy bien, listo. Cualquier cosa les sirvo de apoyo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy amable. Y muchísimas gracias por la semanita de clase. Yo también. Gracias, padre. Sí. Muy bien. Ayuda. Bueno. Buenas noches. Sí, muy bien. Creo que ya sé.